Namaste amigos, ¿cómo estáis? Ya somos casi 700, no, o sea, 700 no, ya somos 700 en el canal. Así que vengo a presentaros, tenemos uno de los sueños, a lo mejor de todo músico, ¿no? Que es diseñar su propio instrumento. Hace 10 años el primer sitar que tuve, lo terminé customizando un sitar blanco, de estilo Jimi Hendrix, ¿no? Del color crema, un blanco cremoso. Así que hace un par de años empecé a hablar con mi amigo Waseem Maner, de Miraj, y terminamos diseñando un sitar blanco, como veis, de 6 cuerdas principales, con la pala al estilo Fender, pintado en blanco crema, muy bonito, un poco sucio, pero muy bonito, y al cual le he incorporado una pastilla de Hot Rails, de Sir Mol Duncan, la cual, como podéis ver, el cable ya pantallazo para que no coja tanto ruido de fondo, y lo quisiera compartir con vosotros cómo suena. Como habéis visto cómo suena el sitar, el acústico, todavía le falta coger un poco más de resonancia las cuerdas simpáticas, pero el sonido empieza a ser muy dulce. Y con ello vamos a enchufarlo a un Roland MicroCube con un poquito de reverb, un tono en el centro. La simulación de amplificador es el Britcombo con un poco de drive, ¿no? pero para que tenga un poco de consistencia el sonido. La segunda cuerda todavía no he cogido el tono correcto, pero yo creo que es debido a al calibre de la cuerda, ¿no? Que no coge la suficiente tensión. Este sitar inicialmente estaba pensado estilo Ravi Shankar, con solo 6 cuerdas principales, con lo cual en el chikari solo tiene 2 cuerdas, y de hecho incluía un gancho para mutear la tercera cuerda, ¿no? La hora de la ¿no? Porque quedan muy juntas las cuerdas. Pero si instaláis una pastilla eléctrica, todas las cuerdas tienen que ser de metal para que funcione. Mirad cómo suena con la pastilla acústica anterior. El sonido es mucho más débil. Y bueno, lo interesante es que me gusta este estilo de música sería conectar un sitar con una pastilla, con un buen amplificador y a un pedal. Así que he rescatado un viejo pedal, es un Digitech LSC2 de válvula de distorsión, un emulador de distorsión de válvulas. Lo tengo pues una ganancia media, medio de medios y un poquito de agudos, ¿vale? Si no la controlas, hace bastante tiempo que no te da una distorsión, se te satura mucho el sonido, pero es otro efecto interesante. El canal saturado, como veis, coge un poquito más de ruido de fondo, pero tiene otro sonido. Vamos a bajar. Quizás es el más indicado, son las primeras pruebas realmente, luego esto lo tendría que enchufar a un buen pod, un buen simulador de amplis, y quizás comprarme un buen ampli, un Marshall de esos que sirven de molde. En fin, nunca dejes de soñar, ¿no? Que nunca sabes hasta dónde puede llegar. Ser felices.